clasificación A, apta para todo público. Qué rico hueles, qué perfume traes. Carolina Herrera. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Otra vez estamos en una nueva semana. Hoy martes estamos ya empezando nuestro programa favorito de todas las tardes, Star Offline, que es tu chispa de vida. Bienvenidos todos a nivel de toda la provincia de Santa Elena y a nivel nacional e internacional, donde ven la señal de Brisa TV a través del canal 23 y 74. Brisa TV, primer canal de la península. Amigos televidentes, les damos la bienvenida y empezamos de esta manera su programa online, que es tu chispa de vida. Saludos a Rebequita Cupé, que nos sintoniza en Ancón. También tenemos full sintonía en Santa Elena, la familia de Efren Suárez, quien nos sintoniza en el barrio Márquez de la Palata. También Carolina, también Lupita Rincones, que nos sintoniza desde Salinas. Bienvenidos todos, amigos televidentes, y empezamos con nuestro primer segmento, el segmento Taladrando tu Mente. Veamos el video. La belleza de la vida. La vida es una experiencia única y maravillosa, que nos ofrece infinitas oportunidades para crecer, aprender y amar. Cada día es una nueva oportunidad para ser la mejor versión de nosotros mismos y para hacer una diferencia en el mundo que nos rodea. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos perdidos o desmotivados, enfrentando obstáculos y desafíos que parecen insuperables. En esos momentos, necesitamos recordar que somos seres increíblemente capaces y poderosos, y que tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para superar cualquier reto y lograr nuestras metas. Para ello, es importante cultivar una actitud positiva, de amor propio y de confianza en nosotros mismos y en la vida. Debemos aprender a valorarnos y a respetarnos, reconociendo nuestra propia valía y nuestras fortalezas, así como nuestras debilidades y áreas de mejora. De esta forma, podremos enfocarnos en lo positivo, en nuestros logros y en nuestras metas, en lugar de en lo negativo, en nuestros errores y fracasos. Además, debemos mantener una actitud de gratitud y de humildad, reconociendo todo lo que tenemos y todo lo que hemos logrado, sin olvidar que siempre hay más por hacer y por aprender. Debemos estar abiertos a nuevas experiencias, nuevas personas y nuevas oportunidades, sabiendo que cada una de ellas puede ser un regalo para nuestra vida y para nuestro crecimiento personal. Finalmente, es importante recordar que, sea cual sea nuestro camino, siempre tendremos la oportunidad de compartir amor y de hacer una diferencia en la vida de los demás, de contribuir a un mundo mejor. Debemos ser conscientes de que nuestro propósito en la vida es mucho más grande que nuestros propios intereses y necesidades, y que cada día podemos hacer una diferencia, por pequeña que sea, en la vida de alguien más. La vida es una hermosa aventura llena de retos, oportunidades y momentos inolvidables. Para ser mejores, debemos cultivar una actitud positiva, de amor propio y de gratitud, estar abiertos a nuevas experiencias y oportunidades, y recordar que cada día es una oportunidad para hacer una diferencia en el mundo y en la vida de quienes nos rodean. Soy de Dios.
¿Qué les pareció el video, amigos televidentes? ¿Verdad que es un video totalmente reflexivo? Mayor gusto me da porque en este video te enseñan a creer en ti mismo, en tenerte amor propio. Para que tú misma creas en ti, tienes que tenerte fe, amor. Entonces, si nadie te da amor, tú mismo dátelo, porque si nadie cree en ti, tú tienes que creer. Porque, ¿qué dicen, Mario? Así es, así yo es. No creo en ti. Tenemos que, al mismo tiempo, darnos ánimo entre nosotros mismos. Claro, pues, Mario, porque si alguien propio. No cree en ti, ¿tú te vas a tumbar? No, pues nunca. No, pues nunca. El único que te tumba eres tú mismo, amigo televidente. Porque si tú te tienes fe, te tienes confianza, te amas, te quieres, nadie te tumba. ¿Qué dice tu Mario? Así es, nadie. Pero bueno, tenemos el siguiente segmento, ¿no? Claro, Mario, porque estamos full sintonía, porque también nos sintonizan en Atahualpa, en la panadería Giselita de Don Terrible, en Atahualpa, el mejor pan que hay en este sector de la provincia. También en Santa Elena, en las cinco esquinas, nos sintoniza Judith Zambrano y también Carolina Mite. Bueno, vamos al siguiente. Yo me pensé a Carolina Herrera, digo. No, Carolina, ¿dónde estará Carolina Herrera? Estamos Carita. Esperando, Carita. Señora Lupita, ¿dónde está Karina? Carolita. No hay, Carolina, no hay. Nosotros no nos hacemos responsables, pero dice que ya mismo llega. Ya mismo llega. ¿El taxi volador? El taxi volador. Por favor, Se fue el taxi amigo, volador. Cosita, por favor, ¿dónde está Carita? Pero dice que ya mismo llega. Sí, bueno, mientras llega, los invitamos a ver el tip de hoy. Así es, vamos a ver ese video. Pocas personas saben que el cortador de uñas sirve para utilizarlo en muchas otras cosas. Y además te puedo asegurar que siempre lo has utilizado mal cortando tus uñas. Y es por eso que hoy te enseñaré la forma correcta de cómo lo debes utilizar para cortar tus uñas. Pero antes conozcamos el primer uso. Y te cuento que el corta uñas nos puede servir como un soporte para el celular. Tan solo lo debes de colocar de esta forma y tu celular se quedará sostenido. El segundo uso que podemos hacer con el corta uñas es para destapar las latas de pintura, en especial cuando no cuentas con herramientas para destapar tus pinturas. El tercer uso del corta uñas nos es muy útil cuando queremos limpiar las tapas de las ollas, en especial cuando las tapas son de cristal y tienen una base de plástico, en la cual se suele acumular el sucio. El cuarto uso que le podemos dar al corta uñas es cuando no cuentas con una cuchilla para destapar tus empaques o cajas. Simplemente toma esta parte del corta uñas y libera la parte plástica con él. El quinto uso que podemos hacer con el corta uñas es para cortar la parte plástica de los alambres de corriente. Para hacer esto, necesitamos desarmar el corta uñas. Luego tomaremos el corta uñas de esta manera y cortaremos el extremo del cable para sacar el plástico. Esta es una manera muy útil y fácil de cortar el plástico del cable de corriente. El sexto truco que te enseñaré es para afilar el corta uñas. Para ello, toma un trozo de papel de aluminio y ve cortando con el corta uñas. De esta manera tu corta uñas se irá afilando. Y finalmente te enseñaré por qué has cortado mal tus uñas toda la vida. Como sabrás, cuando cortamos las uñas, los pedazos de uña salen volando por donde quiera. Incluso sé de una persona que cuando cortaba sus uñas, un pedazo de esta le afectó su ojo, lo que resultó muy grave para su vista. Pero, para evitar esto, lo que haremos es lo siguiente. Tomaremos dos trozos de cinta pegante. A continuación lo pegaremos en el corta uñas de la siguiente manera. En el siguiente lado colocamos el trozo de cinta pegante. Y de esta manera ya tendremos listo el corta uñas para cortar correctamente nuestras uñas sin que éstas salgan volando por donde quiera, ya que se quedarán atrapadas y pegadas en la cinta pegante que adherimos al corta uñas. Estos trucos muy pocas personas lo saben, así que te invito a compartir el video con todos tus amigos y familiares. Ellos te lo van a agradecer. ¿Qué les pareció, amigos televidentes, ese tip de hoy? Increíble, ¿no? El diferente uso que dan el corta uñas. Imagínense para abrir
regalito, atún, ¿cómo es? Atún, no tan solo. Atún. Claro, porque tiene diferentes usos. Sí, para abrir una tapa, un tarro de pintura, hacer abrir una caja que viene envuelta, romper cinta de Scott. Diferentes usos, o sea, no es específico, solamente para las uñas. Pueden ustedes darle toda clase de uso. La cosa es usar el cerebro, por eso que también tenemos el programa de aclarando tu mente, porque te usa usar el cerebro, pues. Te ayuda psicológicamente. A pensar, claro. Por eso que nosotros hacemos este programa para que no tan solo es educativo, también entretenido, sino para que usted también aprenda. Por eso tenemos diferentes segmentos para que justamente ustedes entretenerlos y tenerlos con una programación netamente variada, Mario. Así es, bien variada la programación, como le gusta a nuestros amigos televidentes de aquí de la provincia de Santa Elena y también de otros países que nos están viendo, ¿no? Claro, porque nos están viendo también en las redes sociales, en el Facebook de Brisa TV. Ustedes van al Facebook de Brisa TV y nos ven, sintonizan. En este momento estamos a través de las redes sociales, también full sintonía, porque también nos ven en Loja. También nos ven en Loja, en Santa Elena, en la zona norte, en la zona de Curía, en la zona sur. Claro. También nos retransmite el Canal del Sur. Así es, nuestro amigo Francisco, ahí el propietario de Canal del Sur. Allá un saludo a... ¿En dónde, Pechiche? En el Real. Justamente, ahí. Él nos acompañó a hacer unas entrevistas en Salinas. Próximamente verán ese video. No, en vivo vamos a ver la entrevista, después de este corte comercial. Ya, entonces veremos que Francisco también, para que también nos va a estar apoyando de vez en cuando, nos acompañará también a través de la señal de Brisa TV. ¿Qué te parece, Mario, si nos vamos a nuestra primera pausa? Vamos a la pausa comercial y regresamos con más de tu programa. Esparo Like, es tu chispa de vida. Volvemos. Voy volando y vuelvo para seguir viendo Spar of Life. Estamos aquí, amigos televidentes, de nuevo aquí en tu programa Sparkle. ¿Qué les parece? Tu chispa de vida. Esa es tu chispa de vida. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Tenemos full sintonía. Estamos recibiendo mensajes de Rebequita Cupé, que nos sintoniza desde Ancón, quien dice que le mande hartísimos saludos. Mándale saludos a Rebequita, que nos sintoniza. Un saludo para Rebequita Cupé. También dice que le mande saludos. Un abrazo para Rebequita. También quiere que le mande saludos a su mascotita, a Ceniza. Ceniza, tiene un conejito que se le había trabado en hora de la mañana. Al conejito Ceniza también, un saludo. Y a la mamita que también nos sintoniza, doña Francia Parrales, que también no se pierde un solo programa de Sparo Like, que es tu chispa de vida. Doña Francia Parrales, un saludo fraterno, un abrazo fuerte para usted. Tatúatela. ¿Qué tenemos, Mario, para el siguiente segmento? Seguimos con unos saludos por ahí en Libertad también, que nos están sintonizando. También nos saluda por el barrio 5 de junio. Jocelyn Echeverría nos está sintonizando. Ese barrio. Un abrazo y beso para Jocelyn. Saludos, Jocelyn. En el barrio Calderón vive. En el barrio Calderón. Está cerca, Jocelyn, en el barrio Calderón. Muchos abrazos y besos. Un saludo ahí, un saludo para todos. Por el like, tu chispa de vida.
Un saludo para mis a todos y a todos los que me conocen ahí en Libertad. Bueno, parezco yo político cuando ya, cuidado, la calle, pero cuidado, cuidado, que ya se acabó la política con la bandera. Sí, yo hago, sí. Bueno, saludo a todo el mundo. Bueno, tenemos un segmento, ¿no? Claro, vamos sí, con el segmento de emprendimiento. Emprendimiento. Para que vean cómo se emprende y ustedes también aprendan. Vamos con el video. Hola mis amigos, les comento que estoy aquí visitando a nuestras amigas del estudio Fabulash, a Fernanda y a Nicole, que nos vamos a hacer una entrevista y pues vamos a comenzar a saber qué nomás nos tienen ellas ahora también con sus promociones. Vamos ahorita en estos momentos. En el estudio Fabulash con mis amigas María Fernanda y Nicole, que nos van a comentar un poquito más sobre su emprendimiento. Nicole, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo iniciaron? Nosotros iniciamos en el mes de abril, como hace 2 años. ¿Qué es estudio Fabulash? Bueno, estudio Fabulash significa estudio de fabulosa y lash de pestañas. Cuéntame los servicios que nos tienen aquí en el estudio Fabulash. Extensiones clásicas, extensiones efecto rímel, híbridas, volumen, también lo que es cejas, pigmentación, laminado y lo que es micropigmentación de labios. Eso regresamos. Aquí en el estudio Fabulash pues tenemos excelente, la atención es muy buena y la va a recibir con una amabilidad pues que les va a encantar. Y aquí pues también nos van a comentar un poquito más sobre cómo les han ido pues las promociones, ¿verdad, Mafer? Sí, están súper bien, las invitamos que nos visiten. Eso sí, tienen que reservar con días de anticipación. Un poquito, Nicole, ¿qué nomás ellos tienen que venir, por ejemplo? ¿Tienen que venir maquilladas, sin maquillaje? ¿O cómo es cuando tú atiendes a las clientas? ¿Qué es lo que ellos tienen que venir, maquilladas o no maquilladas? No tienen que venir maquilladas. Ya. Para que tengan una retención pestañas, no tienen que venir maquilladas. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, el último momento en que ustedes vienen y me reciben? ¿Qué ha sido con ellas, cómo las han tratado? Bien, aquí son bien recibidas, como que estuvieran en trabajo. Sí. Bueno, amigo, un poquito más que deseen para comentar sobre el estudio Fabulash. Esperamos, pueden seguirnos en nuestras páginas. En Instagram estamos como estudio-nf-lash. Y en Facebook, estudio Fabulash. Ahí pueden. Claro, las pueden seguir. Y sí, yo creo que sí tenemos los costos, los precios son súper buenos. Por ejemplo, en el mes de abril estamos de aniversario. Podemos tener unas promociones para las chicas con una cosita fiel y una sorpresita para ellos. Ah, ya, miren ustedes, la sorpresita se viene. Y ellas además están en el programa, ya las estamos invitadas para que estén ahí junto a nosotros, las dos. Entonces, súper, los precios súper módicos, las promociones, y pues ya lo saben, tienen que estar aquí en el estudio Fabulash con Nicole y Mafer, que las van a atender de lo mejor. ¿Vieron? Vieron ese hermosísimo emprendimiento de estas dos jóvenes guapísimas, producto netamente peninsular. Estuvo en la entrevista, Carito. Claro, nosotros. ¿Cómo te pareció ese reportaje que tú mismo le hiciste? ¿De dónde son las chicas? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde está el estudio? A ver, bueno, buenas tardes primeramente con ustedes, mis querido público que estaban presentes pues ahí también escribiéndonos. Y muy bien, también Miguelito, la entrevista es súper que chévere con mis compañeras, mis amigas, que bueno, estuvimos en la Academia de Modelaje ya hace un tiempo compartiendo con ellas en la Academia Haces Model. María Fernanda y Nicole pues son unas chicas emprendedoras que ya después de unos cuantos tiempo vamos a estar aquí también con ellas para que puedan venir y también presentarse. Y pues encantadas con ellas porque tienen un estudio donde usted se puede llegar a arreglar, hacerse de repente arreglarse por ahí las cejitas, las pestañas, el lipstick también de labios. Ustedes van a ver todo lo que ellas les van a traer, más que nada por las promociones. Y pues es un emprendimiento que ellas mismas también ya lo hicieron hace un tiempo por más o menos la época de la pandemia. Pero pues van ustedes a ver también muchas cosas más que nos tienen conjuntamente las dos. En la época de la pandemia mucha gente hizo toda clase de emprendimiento, ¿verdad, Carito? Así es, Miguelito. Es que no había trabajo y uno tenía que vérsela, arreglársela como pueda. Uno tenía que hasta vender su alma, las cosas que uno tenía que hacer. No, pues tampoco así. Pero bueno, sí, lo que realmente destacamos es cada emprendedor, pues,
que salió adelante, que no se quedó con las manos ahí atadas, sino que más bien quiso saber destacar y sacar todo lo que ellos podían pues lograr. En cambio hay otros que dijeron, no, mira, ¿qué hago? Se quedaron ahí, pero ellos pues salieron adelante, como les decíamos, haciendo mucho lo que uno dice, sacando todo lo que ellos podían hacer. Entonces, cada uno de esos emprendimientos, pues los vamos a dar a conocer también más en adelante. En el fondo, la pandemia tuvo su pro y su contra. Pro porque mucha gente empezó a emprender algo, ajá, que tenía dentro, que no lo explotaba. Muchos, sí, empezaron a sacar ese arte, esa forma de sobrevivir, de querer hacer algo, porque muchos tienen muchos dotes, sí, pero los todos sus talentos lo tienen guardado, y esta fue una oportunidad. Desgraciadamente, o tuvo que pasar esto, pero sacaron a relucir todo lo que tenían por dentro y se dan cuenta que ellos pueden ser unos buenos negociantes, unos buenos emprendedores, y hoy hay emprendedores a full. Así es, Miguelito, usted también. Tiene que andar con el codo para abrirse paso, porque uno no puede poner negocio, porque emprendedores hay por todas partes ahora. Pero está usted, en cada persona, pues sacarle un plus a su emprendimiento, decir, bueno, él ya hizo esto, yo lo voy a hacer, pero sacando, destacando alguna cosa, porque como dicen, el sol sale para todos, y usted también puede de repente levantarse y decir, bueno, hoy voy a hacer esto, alguna otra cosa que usted de repente tenga en mente, puede hacerlo, lo puede lograr, ¿sí o no, Miguelito? Claro, Carito, Rebequita Cupé está y dice, ¿y dónde está Carito que no me manda saludes? Si llega, que le mande hartos besos. Ya, Carito, que Rebequita está que te extraña. Hay muchos saludos para mi querida y bella Rebequita en la parte de Ancón, que está pues ya conectada a ella. Hartos y besos, pues fan número uno. Besos. Un besote para mi querida Rebequita y para todos los que están en estos momentos conectados por la página de Facebook, pues vamos a estar ya luego leyendo sus comentarios. No se preocupen, ya vamos a verlos. En Santa Elena también tenemos full sintonía. También aquí en Güey también nos sintoniza Alfredo Borbón Rosales, aquí en José Luis Tamayo, en Santa Elena, en el barrio Guadalajara. Yanea Aquino, en la 5 de junio, también nos sintoniza Carolina Mite. Mi tocaya. Claro, también Efren Suárez en el barrio Márquez de la Plata, y en el barrio Agdón Calderón también nos sintoniza. También. ¿A quién? Una guapísima televidente que no se pierde ningún programa. Sparo Like, tu chimpa de vida. Ah, Yanina. Jocelyn Echeverría nos sintoniza. También que le darte hartos besos a Jocelyn. Muchos saludos también a Jocelyn. Jocelyn, que nos está sintonizando a través de este programa de full entretenimiento, como es Sparo Like, tu chispa de vida. Claro que sí, Miguelito. Y también, pues, ¿cómo nos vamos a olvidar de la zona norte? No tengo el gusto de conocerla, pero bueno, más adelante la vamos a conocer. Guapísima, producto netamente peninsular. Bueno, también saludos para la zona norte, para todos los que están en la parte de Olón, Montañita, también Monteverde, San Pedro, Palmar, todas las partes que también están Curía, ¿verdad? También. Y un saludo también para el Canal del Sur, ¿verdad? Claro, el Canal del Sur también nos sintoniza en la zona de la parroquia Chandú, y exactamente en la comuna El Real, donde tiene su estación el Canal del Sur. Full sintonía, Francisco, que también nos sintoniza y también nos repite la señal. Está bien, Miguelito. Entonces nos vamos al siguiente segmento, ¿verdad? Claro. Ahorita nos vamos con el segmento con de curiosidades. Regresamos. Ella es Rumeysa Gelgi, la mujer más alta del mundo. Mide 2.15 metros de altura y también es la mujer con las manos más largas, casi 25 centímetros. En 1663 se descubrió en Alemania el esqueleto fosilizado parcial de un rinoceronte lanudo, es decir, le faltaban muchos huesos. Esto es lo que hicieron con él. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? El unicornio de Magdeburgo es una de las peores reconstrucciones de fósiles en la historia humana. Parece mentira, pero estos cráneos pertenecen a la misma especie animal. Ambos son cráneos de perro. Uno es de un borzoi y otro de un pug. En conjunto, la humanidad ha jugado a la saga de videojuegos Call of Duty por más de 25 mil millones de horas.
Esto es 2.85 millones de años. Esta era una antigua cantera de donde se extraía piedra y otras materias primas de construcción. Cuando dejó de funcionar, las personas la inundaron y colocaron algunas cosas curiosas en el fondo. Desde un autobús escolar... hasta una avioneta. Sería increíble bucear aquí. Esta es llamada la pose de la banana. No estamos bromeando, así es como la llaman los científicos. Las focas adoptan esta posición cuando se sienten seguras y felices. También lo hacen para regular su temperatura y mantener sus extremidades secas. La película de horror de 1960, Los 13 Fantasmas, venía con un visor de dos franjas de colores, una azul y otra roja. La idea era usarlos cada que uno de los personajes de la película se pusiera los lentes para ver fantasmas. Si veías por la franja azul, no veías a los fantasmas. Pero si usabas la roja, sí. Ojalá las películas de hoy tuvieran ideas como esta. Así es como despertaban en Manchester en los 50. Contrataban a estas personas para que tocaran a cierta hora sus ventanas. Mientras ves este video, en el mundo hay alrededor de 2.000 tormentas eléctricas desarrollándose en distintas partes del mundo. Esta compañía llamada Cosmic Eye LA toma fotos del iris de tu ojo y las imprime en alta definición. Puedes elegir el retrato de tu propio ojo o el de todos los miembros de tu familia. Sí, ven amigos televidentes, por eso nosotros todos los días le tenemos toda clase de novedades. Vean esa clase de curiosidades por todo el mundo, diferentes reportajes, justamente para que ustedes se entretengan. Los mensajes, Carito, los mensajes. Sí, por supuesto, mi querido Miguelito, pues aquí estamos presentes ya también dando sus saluditos para mi querida Rebequita Coupé, pues un saludito para ella en Ancón, que está nuestra fan número uno también. Un saludo para Arti Megavino, que está conectado también en La Libertad. Él siempre también uno de nuestros fan número uno. Mándale besos, Carito, mándale besos, que eso es lo que quiere. Es que muchos abrazos, una chica muchos besos. Bien guapa. Mándale un beso, Carito. Para mi querido Arti Megavino, porque él dice, soy un fan destacado, Carito, un fan número uno. Un beso y un abrazo también para ellos que están ahí en La Libertad. ¿Cuántos tatuajes ya me quiere? Un montón de tatuajes ya quiere Miguelito. Un saludo también a mi papi que está viendo el programa, Jorge Herrera en Guayaquil. Un besote también, cuídese mucho. Está trabajando en Guayaquil. Un saludo. También saludo a Lupita, que Lupita también nos sintoniza, no se pierde ningún programa. Lupita también la fan número uno. También es fan número uno y nos sintoniza en Salinas. Ella tampoco se pierde. Así un es, solo Miguelito. Programa. Y tenemos nueva fan en el barrio de Don Calderón. Jocelyn Echeverría, una chica guapísima. Ay, muchas felicidades también. Muchacha. Próxima psicóloga. De verdad. Mucho. Yo creo felicidades. Que necesito ese tratamiento, ¿me entenderás? Necesita un tratamiento. Claro, estoy medio loco, pues. Es que sale un cuadro like en tu chispa de vida. Jocelyn, ya sabe entonces a quién atender. Ya tiene aquí su primer paciente. Ah, ya verá, y ahí verá toda su locura. Es que es una chica bien guapa, pues. Pero sobre todo profesional también. Profesional y también que pues ella sabe cómo atender a todos sus pacientes. Ayúdame, ayúdame. Así dice el papi. Así dice el papá. La psicóloga, muchos saludos para la psicóloga. ¿Sí lo conoces al papá? No, ah, no, sí. Muchos saludos también al papá que está ahí trabajando. Un saludo, dice chicos de Salinas, Lupe Rincón Esposo. Un saludito también a mami bella y hermosa que está ya conectada. Tatúatela. También me la voy a tatuar. Mario Rex, saludos también que está conectado. Mari Beltrán, mi bella querida, también está desde Palmar, nos está viendo. Y pues bueno, estamos aquí ahorita pues ya transmitiendo la señal de Brisa TV. Compartan, etiqueten porque van a ver que tenemos muchas sorpresas para ustedes. Así que el Estudio Fabulash también nos va a traer muchas sorpresas, Miguelito, más adelante. Pero bueno, también vamos a ver los siguientes segmentos que vamos ahorita en este momento a pasar junto a Carlitos. Entonces vamos a ver,
Bueno, también muchos saludos para todos los que están también viéndonos en Salinas, Libertad y Santa Elena. ¿Qué les parece, amigos televidentes? Y los invitamos a ver el siguiente segmento para que ustedes se entretengan y se mueran de risa. Disfruten del video. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar toda es felicidad. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad, en el mar todo es felicidad. ¿Cómo vieron eso, amigos televidentes? Y nosotros que estamos en la playa, carito. Sí, como dicen, en el mar, pues la vida es más sabrosa. Claro, sí, ven cómo ellos han disfrutado del mar, de la playa. Pero no creo que todos los que vengan aquí a la península, a la costa de toda nuestra provincia, le pase eso. Claro, porque ahí se dan tremendo revolcón ahí en la playa. Claro, parece mentira, ¿no? Pero a veces uno le pasan esos accidentes y lo que la familia se muere de la risa. Muere de la risa. Y hay unos que se atacan de la risa y no hay quien los pare. ¿Qué has visto? Pero también que, la playa que, se que uno viéndolo reír, uno se contagia de verlo. ¿Qué es? Está que se ríe, uno no deja de reírse. Pero al que le pase ese accidente. No, ahí, imagínate, está tremendo golpe. Con coraje. Imagínate, si viste esa chica que se le fue encima a ese muchacho. Uy, sí. Chica, ¿qué te vas a reír tú ahí? Pues muchachito, ¿qué se va a reír? No, ese pues. No había quien lo saque. Si se la cae encima, tremendo. Tremendo. Tremendo, pues, golpe que se dan. Pero bueno, ahí en ese momento, de tanque de guerra. Pero no hay como en el mar. En el mar uno disfruta la playa, así uno es. Se divierte. Y saben suceder estas cosas, pero es parte de la vida, claro. Parte de la naturaleza. Y es verdad. ¿Qué se le va a hacer? Pues? Uno, ¿ya? Pues, tiene que igual ahí en ese momento, pues, desestresarse, estar un poquito ya relajado. Escuchando las olas del mar, bueno, ya si se resbala, la se música resbala. También cae en el mar, la vida la es muy sabrosa. La vida es muy sabrosa, claro. Estar ahí en el sol, recostado, un rato, en la playa, en el mar, sí pega de vez en cuando, un ratito. Claro. ¿No crees, Miguelito? Claro. Bueno, amigos televidentes, también es hora ya de invitarlos a ver nuestro segmento música de nacional. Música Nacional Ecuador, sus poemas y canciones. Vean el video, disfrútenlo. Música
radio viva. Nos amaremos mejor que ayer. Será nuestro idilio cada día, más tierno y más dulce, vida mía. Será canción del alma que canta el corazón. Hermosa música nacional del pentagrama ecuatoriano, y que una bella mujer me lo cante de esa manera, me mata, carito. ¿A ti no te gusta la canción? Sí, muy cántame hermosa. Cántame una, carito. No me sé ninguna, yo siempre te digo que tú me cantes una y no me canta. ¿Qué pasó, carito? Ya, próximamente, después, cuando me aprenda alguna canción, ya ahí se la canto. Hace más de un año me dices eso. ¿Ya? Bueno, por ahí nos vamos a estar viendo por ahí una cancioncita de repente para cantarle ahí, porque son hermosos, pues nuestra música nacional, valorar lo que realmente estos temas que son pues en otros países, como decíamos, pues también escuchados en Estados Unidos, en México, en la parte de Colombia, casi todos los países pues escuchan la música, claro, también. Y sobre todo da gusto de ver de que jóvenes de otros países, de Perú, de Colombia, cantan nuestra música, sí, y nuestros jóvenes... También hay unos que sí, realmente, pues también claro, por eso que y la cantan. Nosotros funciona. Nos hemos propuesto eso de incentivar la música nacional porque es reconocida como la más bella del mundo por sus poemas, por sus canciones, sobre todo por el texto, el contenido y la poesía, pues carito. Así es, Miguelito. Pues también cabe destacar que, bueno, el primero que fue pionero en sacar la música, pues el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, y así muchos más, pues siguieron ese ejemplo y pues ya también están en otros países también, pues sacando a relucir nuestra música nacional, Miguelito. Claro, es bello, porque inclusive, ¿te acuerdas que la vez anterior presentamos un romance de mi... Romance, en inglés. En idioma inglés. Sí, así es. Uy, que es un orgullo. Y esto que has escuchado... Yo escuché un video, vi un video donde toca una banda tuya, quiteño, también, Francia. No, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Chica, lo vamos a traer orgullo, para acá. Pues un orgullo, al menos para ti como ecuatoriana. Me sí, gusto, ¿a quién no le va a dar gusto? Carito. Pero te estaban enviando saludos, carito. Ah, sí, espera un ratito, déjeme ver, voy a salir un ratito. Carito, y ahora te, sí. Te estamos enviando saludos, A ver, ¿quién? Ahora, ¿quién momento, nos envía? Yo me pongo tóxico, no, pues. Señor camarógrafo, ¿por qué se pone tóxico? Ah, Miguel, dice, a ver, saludos chicos de Salinas, Lupe Rincón, esposo de mi mamita, linda, hermosa.
Artime Gavino dice, está celoso el compañero. No, no se ponga por celoso, por eso que el camarógrafo Miguelito me corre lámpara, porque dice que yo me pongo celoso. Es tóxico, es tóxico. No me pongo celoso. Lo que pasa es que yo tengo que cuidar a mi animadora, pues. ¿No ves que si ella se va, nos quedamos en el aire? ¿No ves que la atracción? ¿Tú te la quieres llevar? Aire. No, pues ponte pila, pues. Colabora, pues. ¿No ves que es lo que nos da vida al programa? Es por un like, es tu chico. Hoy vine de amarillo, Barcelona. Que no soy barcelonista, Chuso. Pero bueno, vine allá de amarillo, me color que sol. Ya no como melecista. Chuso, tú eres amargada, yo, pero tú eres amargada, este, pues. Carito. Estabas bien y ahora ya muestras tu amargura. Sí, en verdad, bueno, yo soy melexista, pero ahí venimos con el color amarillo hoy día, resaltando el color del sol, más que nada. Pero bueno, vamos a seguir viendo los saluditos, ya enviando los últimos saludos. No, no, no es mi color, Mario, por favor, póngase serio. A ver, dice Marcos González González, los gorditos no deberían de surfear. No, sí, sí pueden. Ve, bueno, ve, está hablando de los gorditos. Yo lo sé, no es como una indirecta directa. Usted no puede surfear, entonces, dice. Artime Gavino, bueno, ya leímos. Solo le faltó decir, a ti te digo. Dice, me he reído, Lupe Rincones. Los últimos mensajitos, pues un saludo para todos los que están conectados. Y pues aquí estamos desde, ay, qué bella, mi tía, dice Cecilia Rincones. Saluditos desde Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. Nos están viendo también desde los Estados Unidos. Mi tía querida preciosa, un saludo para ella. Mayra Balón también, mi prima, pues que también nos están viendo en este momento. Saludos. Tu papito también nos está sintonizando, parece que dijiste, cariño. Sí, mi papito también está conectado, está en Guayaquil ahorita trabajando. Un saludo para mi papi Jorge Herrera. Muchas bendiciones y cuídese mucho. Dios lo bendiga. Igual a todos los que están en este momento conectados también. Saluditos para Gregorio también. Y pues a todos los que están, un beso y un abrazo. También, bueno, a todos los que ya están, no se pierdan el día de mañana, vamos a estar claro, con más sorpresas. Como todo lo bueno tiene su final, estamos llegando a la parte culminante del el programa del día de hoy. Entonces, sí, los esperamos al día de mañana a partir de las 6 de la tarde. ¡Nos vemos! Nos vemos, cuídense mucho, Dios los bendiga. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Hasta mañana! ¿Qué les pareció el Sparrow Live? Excelente, ¿verdad? Sparrow Live, ya se va. Pronto regresaremos con más diversión.